Nadie pudo resistir ante la horda, salvo el asesino de la muerte. Frente a ella, la desesperación se extendió como una plaga, sembró el miedo entre los moradores de las sombras y los arrastró a abismos más profundos y oscuros. Pero de las profundidades surgió el grandioso, un campeón más poderoso que todos los sabidos. El titán, con su poder y bestialidad incalculables, caminó sobre la llanura y se enfrentó al asesino de la muerte, y allí se libró una intensa batalla. El titán combatió con la furia de los muchos caídos a manos del asesino de la muerte. Pero fue vencido, y con su fracaso fueron derrotadas las hordas sombrías. Thank you.
y en el terrible rencor que traspasaba mundos y eras. En su herejía fue leal y consciente. El padre de la muerte, con una poderosa armadura, forjaba en las fraguas del infierno, impenetrable e inflexible, con una espada y un escudo adamantinos, el asesino de la muerte se dispuso a enviar al vacío todo cuanto su ferocidad aún había arrasado.
había caído y el terror se había apoderado de los ejércitos de la muerte. Pero los sacerdotes demoníacos de los templos de sangre le tendieron una trampa. Thank you.